nuestro último bloque. Hemos tocado el tema del cooperativismo y el Estado. Y seguimos tocando eso. Y ahora, de las palabras, de los pensamientos, de las reflexiones del licenciado José George, vamos a compartir con ustedes sus enfoques cooperativos. ¿Colega? Sí, enfoques cooperativos. Hoy, la explotación laboral por parte del Estado patronal. Estudio de un caso. Por José George, el cooperario. Monotributistas, pasantes, tercerizados, becarios ad honorem, cooperativizados, trabajadores precarizados, todos pueblan las dependencias públicas de todo el país, cumpliendo funciones similares a los de trabajadores de planta permanente, pero cobrando sueldos mucho menores, sin ninguna estabilidad, asumiendo todos los riesgos laborales, sin aportes jubilatorios o acceso a obra social. Se los puedes encontrar en hospitales, escuelas, ministerios, universidades, municipios, con altísimos costos para el trabajador que van desde el sistemático hostigamiento laboral, maltrato físico, psicológico, acoso sexual, discriminación, hasta los despidos. Alicia Rivas, revista mensual de la CTA, Confederación de Trabajadores de Argentina. El 24 de febrero de 1947, en un acto organizado por la Confederación General del Trabajo, CGT, en el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina, el general Juan Domingo Perón proclamó los derechos del trabajador, derechos que fueron formalizados luego el 7 de marzo del mismo año a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 4865. Posteriormente, sin incorporados en la Constitución Nacional en su artículo número 37 del año 1949. En lo que atañe exclusivamente a estas reflexiones, cabe consignar esto de dicha proclamación en su punto referente al decano a una retribución justa, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital fruto exclusivo del trabajo humano. La comunidad debe organizar y reactivar la fuente de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado. El gobierno de la provincia de Formosa se asume contenido en los postulados de la parcialidad peronista que sustenta lo expuesto en el párrafo anterior. Tenemos plena conciencia que somos trabajadores. Somos enseñantes dependientes del Ministerio de Educación y que percibimos en tal condición un salario de nuestro patrón, el Estado. Somos asalariados. De tal forma, nos preguntamos, ¿qué es la explotación laboral? Existen muchas definiciones, incluso existen tratados sobre la temática. Nos remitimos simplemente al concepto que expresa que la explotación laboral se define como recibir un salario inferior al trabajo que se realiza. Esto está sacado de Wikipedia. En Romance Gauchesco, José Larralde lo define como doblando el lomo para que otro dueble los bienes. Ahora nos interrogamos en función de lo que venimos exponiendo. ¿Los empleados administrativos estatales y docentes poseen conciencia de explotados? ¿Conciencias de trabajadores? Según muchos estudios, esa conciencia es escasa, pues esos trabajadores creen pertenecer por distintos motivos a la clase media. Sin embargo, apuntemos que la explotación laboral en la sociedad contemporánea capitalista, como en cualquiera de las sociedades conocidas históricamente como la esclavista, la feudal, se produce básicamente por la desigualdad de las relaciones sociales. Donde quiera que exista situación o relación de dominio de un sector sobre el otro sector, no habrá autonomía posible. Donde la igualdad ante la ley no se cumpla, no se respete, habrá poderío, es decir, explotación. La democracia representativa es una ilusión en la vida del explotado. Un caso en estudio. Animados por una supervisora escolar, en cuanto a la importancia del cooperativismo escolar, tres maestros rurales decidimos emprender el estudio universitario de la Tecnicatura en Cooperativismo con miras a incorporarnos al Gabinete de Cooperativas Escolares. Tal organismo
creado en ámbito del ex Consejo General de Educación de la provincia de Formosa, se encontraba con vacancias de docentes en esta especialidad. Corrían los años 1989. Una vez egresados, fuimos convocados por las autoridades educativas provinciales a elaborar y ejecutar planes educativos cooperativos escolares, mediando una resolución oficial del año 1996, tarea que se extendió en el año de 2007 hasta la fecha en espacios de la Universidad Nacional de Formosa, UNAF, a través del convenio Ministerio de Educación UNAF. Todas esas acciones implicaron numerosas tareas administrativas, legales y pedagógicas de mayor jerarquía y responsabilidad que aquella desempeñada como maestro de grado en el nivel primario sin que se reconozca salarialmente esa especialización. Entonces nos interrogamos, ¿estamos tal vez ante un caso de explotación laboral cuyo responsable es el Estado patrón? En la fraternidad, un abrazo cooperativo por el profesor licenciado José Ochoa. Bueno, esto fue publicado, ¿cuándo, colega? El 12 de septiembre, ¿verdad? Sí, sí. Estamos un poco atrasados con los enfoques porque hemos tenido invitados aquí y hemos pasado algunos sábados, sí, ¿verdad, sí, colega? Sí, sí. Entonces, pero es de una actualidad extrema y sigue con la línea que hemos tocado hoy, que es la responsabilidad del Estado en relación con las cooperativas. Aquí bien nos enseña el licenciado José Llor, que el Estado es nuestra patronal, es lo que nos paga un salario. Por lo tanto, si ese salario no está acorde con el trabajo realizado, quiere decir que nos está sobreexplotando. Y eso es fácilmente, todos los docentes lo sabemos, lo vivimos diariamente, mensualmente, nos pagan en negro, los sueldos no alcanzan. Pero, más allá de eso, colega, toda esta lucha que hemos iniciado de nuestra reivindicación y recategorización profesional está estrechamente vinculado con un derecho público y social. Es lo que habíamos leído y comentado en los noticieros la semana pasada, el sábado pasado. Cuando el licenciado George dice bien claritamente aquí, nuestra lucha laboral es una lucha vinculada a un derecho público y social. ¿Por qué? ¿Por qué dice el derecho público? ¿A qué se refiere? Por la ley, colega. La ley 26.206, artículo 90, la ley de educación, donde habla que la educación es un derecho social, es un derecho humano y social. Entonces, se le priva a miles y miles de jóvenes, de docentes, de colegas, a alumnos de la universidad, futuros colegas nuestros. Se les priva el saber cooperativo en todo y cada uno de los ámbitos de actuación. A los productores, a los pequeños productores. Nuestra lucha, colega, es una lucha por esto, por una reivindicación política, pública y social. No es solamente una cuestión privada, no, está absolutamente vinculado con esta problemática. Por eso es lo que yo quería resaltar, porque la vez pasada nos había pasado, ¿verdad? De tanto que tenemos para decir, nos había pasado eso, de explicar bien por qué, colega, el licenciado José Llor habla de que es una lucha pública y social. Ahora en este enfoque, ya de antes de esa fecha, lo profundiza más. Sí, sí. No, quería también decir que indudablemente que el hecho de enseñar también es una virtud y es una preparación. Es decir, hubieron años de estudios, años de trabajo en el campo investigativo, en el campo educativo, donde hay que transitar todos los días, o transitábamos todos los días, en aras de aprender, de adquirir conocimiento, de mejorarlo profesionalmente para transmitirlo y volcarlo a lo que la colega estaba diciendo, que es a los beneficiarios futuros o los beneficiarios directos, que son los educandos, los productores. Bueno, eso también tiene su
su costo, eso también debe tener sus recompensas en el ámbito laboral. Uno, con el afán de mejorar, o como tanto se habla de la movilidad social, es decir, en ese ámbito también busca la movilidad social y busca el mejoramiento de la condición humana. Y bueno, allí está vinculado esta lucha, este reclamo, esta forma de ponerlo en evidencia al Estado patrón de cómo actúa con sus trabajadores o asalariados, que somos todos nosotros, donde dedicamos nuestro tiempo, porque no termina en las 4 horas de trabajo, de tarea, por así decirlo, áulica, no. Intramuros. No, tenemos que venir a trabajar en nuestra casa, tenemos que trabajar un fin de semana para preparar las planificaciones, en algunos casos las reuniones, en otros casos los trabajos de cooperadora que también tenemos que hacer. Bueno, esos son trabajos que debemos realizar todos los docentes, los trabajadores de la educación. Nuestra hora va llegando, colega, y yo quiero, me permitís despedirme con este enfoque, porque eso es lo que estamos diciendo. Sí, sí. Toda esa lucha que tenemos todos los docentes, sobre mejor salario, mejor reconocimiento, que los gremios realmente no toman todavía conciencia. Alguien tiene que poner en evidencia que somos explotados, que nuestro patrón es el del Estado. Y eso es lo que hace José Llor, abrir los ojos y poner en evidencia. Aquí él nos dice bien en el enfoque. Nos interrogamos en función de lo que venimos exponiendo. Los empleados administrativos, estatales y docentes poseen conciencia de explotados, conciencia de trabajadores. Según muchos estudios, esa conciencia es escasa, pues esos trabajadores creen pertenecer por distintos motivos a las clases medias. Sin embargo, apuntemos que la explotación laboral en la sociedad contemporánea capitalista, como en cualquiera de las sociedades conocidas históricamente como la esclavista, la feudal, se produce básicamente por desigualdad en las relaciones sociales. Entonces, ¿estamos en desigualdad con el Estado patrón? Totalmente. Estamos en desigualdad. Totalmente. Donde quiera que exista situación o relación de un dominio de un sector sobre otro sector, no habrá autonomía posible. Donde la igualdad ante la ley no se cumpla, no se respete, habrá poderío, es decir, habrá explotación. La democracia representativa es una ilusión en la vida del explotado. Entonces ahí está clarito, con todos estos escritos que nos viene enseñando y compartiendo con toda nuestra audiencia, es cómo nuestra lucha, que no es una cuestión individualista y de propiedad privada, sino está unida a lo político, al derecho político, al bien social. Es un derecho político, público y social. Así es. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el sábado. Hombres de hierro que no escuchan la voz. Hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar.